Samuel 30. 1. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siquelag, los amalecitas habían hecho una incursión contra el Negev y contra Siquelag, y habían irrumpido en Siquelag incendiándola, 2. Y llevándose las mujeres y cuanto allí había, pequeños y grandes. No mataron a nadie, sino que se los llevaron cautivos y se fueron por su camino. 3. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, se encontraron con que estaba incendiada, y sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados. 4. David y las tropas que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta quedar sin aliento. 5. Habían sido llevadas las dos mujeres de David, Ahinoam de Israel y Abigail, mujer de Nabal de Carmelo. 6. David se hallaba en grave apuro porque la gente hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y sus hijas. Pero David halló fortaleza en Yahvé su Dios. 7. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, acércame el efod. Abiatar acercó el efod a David. 8. Consultó David a Yahvé diciendo, ¿debo perseguir a esta banda? ¿Le daré alcance? Le contestó, persíguela, porque de cierto la alcanzarás y librarás a los cautivos. 9. Partió David con los 600 hombres que tenía y llegaron al torrente Besor. 10. Continuó David la persecución con 400 hombres, quedándose 200 que estaban demasiado fatigados para atravesar el torrente Besor. 11. Encontraron en el campo a un egipcio y lo llevaron a David. Le dieron pan, que él comió, y agua para beber. 12. Diéronle también un trozo de pan de higos secos y 2 racimos de pasas. Cuando hubo comido, recobró su espíritu, pues había estado 3 días y 3 noches sin comer pan ni beber agua. 13. David le preguntó, ¿a quién perteneces y de dónde eres? Respondió, soy un muchacho egipcio, esclavo de una amalecita, pero mi dueño me abandonó porque me puse enfermo hace 3 días. 14. Hemos hecho una incursión contra el Negev de los quereteos y el de Judá y contra el Negev de Caleb, incendiando Siquelag. 15. Díjole David, ¿podrías guiarme hacia esa banda? Respondió, júrame por Dios que no me matarás y que no me entregarás en manos de mi dueño, y te guiaré hacia esa banda. 16. Les guió, y los hallaron desparramados por todo el campo, comiendo, bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado en tierra de filisteos y en tierra de Judá. 17. David los batió desde el alba al anochecer. Solo se salvaron de entre ellos 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. 18. Salvó David todo lo que los amalecitas habían capturado. También rescató David a sus dos mujeres. 19. Nada les faltó, ni pequeño ni grande, ni el botín, ni sus hijos, ni sus hijas, ni nada de cuanto les habían capturado. David se llevó todo. 20. Tomaron todo el ganado mayor y menor y lo condujeron ante él diciendo, este es el botín de David. 21. Llegó David donde los 200 hombres que, demasiado fatigados para seguirle, se habían quedado en el torrente Besor. Salieron al encuentro de David y de la gente que venía con él. Se acercaron David y la tropa y les saludaron. 22. Pero todos los perversos y malvados de entre los hombres que habían ido con David, contestaron, a los que no han ido con nosotros no se les dará el botín que hemos salvado, sino solo su mujer y sus hijos. Que lo tomen y se vayan. 23. David dijo, no hagáis esto con lo que Yahvé nos ha concedido. Nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a esa banda que vino contra nosotros. 24. ¿Quién nos dará la razón en este caso? Porque esta es la parte del que baja a la batalla y esta la parte del que se queda con la impedimenta. Se partirá por igual. 25. Y desde aquel día en adelante lo estableció como decreto y norma para Israel, hasta el día de hoy. 26. Llegó David a Siquelag y envió parte del botín a los ancianos de Judá, según sus ciudades, diciendo, aquí tenéis un presente del botín tomado a los enemigos de Yahvé. 27. A los de Betul, a los de Ramá del Negev, a los de Yatir. 28. A los de Aroer, a los de Sifmot, a los de Estemoa. 29. A los de Carmelo, a los de las ciudades de Yerajmerel, a los de las ciudades de los Kenitas. 30. A los de Jormá, a los de Borasan, a los de Eter. 31. A los de Hebrón y a todos los lugares por donde anduvo David con su gente.